Un día precioso, digo, aquí en la ciudad de Buenos Aires, a ver cómo sigue. ¿Cómo sigue este fin de semana largo, Gabriela Andretti? ¿Qué tal, Agustina? Roberto, muy buenas tardes. Y sigue muy bien el tiempo. No se ven lluvias en el horizonte en gran parte de la zona central de nuestro país, así que podemos disfrutar de este fin de semana largo. Hoy a la tarde con una máxima que rondará los 22 grados, una jornada a pleno sol. ¿Qué sucederá mañana aquí en la ciudad de Buenos Aires? A pleno sol también, eso sí, fresca la mañana todavía, pero la temperatura máxima rondará los 20 grados. Un poquito más de nubosidad a partir de la tarde del domingo, aumento de nubosidad, pero las temperaturas seguirán agradables, especialmente en la tarde y el lunes con cielo parcial algo nublado, temperatura ya en ascenso. Y aquellos afortunados que han decidido irse en este fin de semana largo, por ejemplo, a Mar del Plata, eso sí, bastante frío en la mañana, hoy con una máxima que rondará los 18 grados, el fin de semana bueno, pero fresco. Aquellos que han elegido la ciudad de Córdoba, buenas condiciones meteorológicas, temperaturas que rondarán los 21 grados, hoy con aumentos temporarios de nubosidad. Los afortunados que se han ido al sur argentino han podido disfrutar ayer el chocolate más largo del mundo, 130 metros, 9 grados la temperatura máxima en la tarde de hoy. Sábado y domingo, buen tiempo, pero eso sí, seguirá el frío. Y por último, en Gualeguaychú, excelentes condiciones meteorológicas con temperaturas máximas que van a superar los 20 grados. Gracias, Gaby. Bueno, en Bariloche también hicieron el huevo de Pascua más grande del mundo, enorme. Casi 9 metros. Impresionante. Sí.